Muy buenos días. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes para avanzar un paso más en este sendero compartido, en este sendero de conciencia. Salud, energía y conciencia. Conferencia número 16. La forma y la vida. Quiero dar de todo corazón las gracias a nuestros anfitriones que nos han acogido para la realización de este curso, el Colegio Champañat de Bogotá. El hermano Marcelino Champañat, quien vivió en Francia hace 215 años, fundó la comunidad marista, orientada hacia una enseñanza amplia, laica. Ellos no se llaman padres, se llaman hermanos. Y existen en Colombia desde hace 90 años, inicialmente en la ciudad de Popayán, donde se fundó el primer colegio Champañat de Colombia. Y este en el que nos encontramos hoy está cumpliendo 80 años. Los felicitamos, les deseamos lo mejor y les damos las gracias por acogernos para la realización de estos eventos. Igualmente, queremos dar las gracias a la Asociación Internacional de Sintergética, a través de cuya página web se transmite este video hacia 29 países del mundo. Y queremos dar las gracias a todo el equipo de servicio que hace posible la realización de este evento, en las tareas de correos, admisión al colegio, bienvenida, mesas de videos, decoración, ambientación, luces, cámara, sonido. En fin, somos un equipo humano que entrega lo mejor de sí mismo sin esperar nada a cambio, sino la alegría de compartir con ustedes estas maravillosas jornadas. Estamos muy agradecidos con Dios, quien nos da su fuerza, su luz, su amor, para continuar día a día en este camino compartido de crecimiento interior y grupal. Para el día de hoy tenemos un conferencista a quien yo conozco desde hace muchísimos años y lo quiero muchísimo. Santiago Córdoba Rojas es un médico graduado de la Universidad del Rosario, allá nos conocimos, y posteriormente integró a sus estudios en medicina convencional. Su formación en medicina tradicional china, en homeopatía unicista, en balance polar electromagnético, biofísica, sintergética. Y de todos los de nuestro grupo es quien más se ha adentrado en este territorio de la geometría coherente, la flor de la vida, y las integra además con las enseñanzas de nuestras medicinas ancestrales de nuestro pueblo americano. Es un hombre de un corazón inmenso, sumamente divertido. Es un sabio que vive a veces en la estratosfera y hay que bajarlo un poco a este plano físico para que nos transmita en forma lo más clara y sencilla estos conceptos tan importantes para nuestra vida personal y grupal. Santiago, es un gusto tenerte por aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Me siento absolutamente honrado, feliz, contento de estar en este lugar, en este lugar tan especial, en este lugar, en esta alma mater, donde realmente desde que uno empieza en el parqueadero toda la geometría y todo el símbolo florece en los azulejos, en los baños, en todas partes, para donde uno mire. Está todo el símbolo de la energía del punto cero, de la cruz chacana. Está todo el símbolo, mirábamos ahí un instante, del hecho realmente de que la mujer es la única que puede conectarse con el centro de la tierra. Aunque nos enseñaban los hombres a volar en estas tierras y en estas sabanas de Bacatá, todo el símbolo florece, y sobre todo en estos lugares ancestrales donde está la escuela de misterios de la religión en que nos tocó nacer. Entonces ahí está todo el símbolo, está todo realmente en nuestras narices y dentro de nosotros. Entonces yo me siento realmente
absolutamente feliz, honrado. Sé que significa también, la vez pasada no lo comprendí, ¿no? Como un punto en mi vida cuando ustedes me invitaron a dar esa otra charla, que fue en las montañas también de Bacatá, que me pareció súper increíble. Y todo lo que está pasando en la tierra, en el mundo, todo lo que está ocurriendo, es perfectamente increíble. Así que yo les agradezco a todos y especialmente también a los que vinieron hoy, ¿sí? Y espero poder compartir de una manera amistosa y amable pues todo este recorrido, que ya tiene varios años. Yo comenzaría por decir que Dios geometriza, la naturaleza geometriza. Y nosotros somos todo ese mesocosmos, entre ese macrocosmos y ese microcosmos, nosotros somos la relación. Precisamente nosotros somos una espiral, nosotros somos Nacht, nosotros somos el espacio-tiempo, nosotros somos la relación, nosotros somos el Hijo, nosotros somos la energía crística, nosotros somos el amor, nosotros somos la sabiduría. Realmente todo lo que hay aquí que estamos viendo, la mitad es luz y la mitad es conocimiento. Nosotros habitamos en una espiral, habitamos en una espiral áurea, que de hecho es la única estructura que parte de dos elementos, el Padre y el Hijo. Uno, uno, dos, tres, cinco. Y ahí comienza la vida en los números enteros, que es la solidez de la vida, ¿no? Entonces, como es tan difícil enmarcarme, como dijo Juanito, por eso tenemos la gran ayuda de la presentación, ¿no? Como para poder, ¿sí? Pero quiero como poder transmitir un momentico la emoción que siento en este momento para poder apaciguar un poquito la situación. Sí. Porque es una emoción muy grande, realmente, sí. Se dice que debemos ser mentales, eso es cierto. La evolución del hombre es hacia la mente y hacia el lóbulo frontal. Pero en este momento el manual de ascensión es sentir. Es decir, la división está en el cerebro, en el hecho de que estamos en esa mente que desbocada, que no nos deja. Y finalmente cuando podemos realmente acceder a la comunión electromagnética entre el campo electromagnético del Sol y de la Tierra es que nace el Hijo. Pero todos estamos escindidos, estamos colgados. Es decir, estamos sitiados, el DNA no implota, no tiene estado de autosimilaridad, no se crean distorsiones, no se crean flores en nuestro recorrido ni físico, ni emocional, ni mental, ni grupal, aunque ustedes están creando esos trazos ya y le están dando una vuelta a la llave, evidentemente. Y entonces ya el atrio es otro, y entonces el camino es otro. Y entonces ya desde la forma nos podemos acercar al espíritu y podemos hablar de cosas que hace unos años eran como, pues ni siquiera ciencia ficción, podemos decir, porque eso era como que más chispoteados estábamos hace 15 años, porque era una cosa como tan absurda. Y de hecho éramos diferentes, pues claro, porque en la Tierra está ocurriendo eso desde 1885, de la entrada de esas fuerzas, de esas energías que se convierten luego en impulsos, en ritmos, en estaciones y en la epífisis. Finalmente eso se inscribe dentro de nosotros, regulando toda, digamos, la fisiología y todo lo que ocurre. Realmente los únicos que estamos haciendo alboroto somos nosotros. Los arbolitos pueden estar 2000 años ahí recogiendo todo el CO2 que expelemos nosotros y, o haciendo oxígeno, una relación completamente armónica con el reino vegetal, en meditación. No necesitan moverse ni nada. Los animalitos, el reino mineral ni se diga, incólume, con la perfección del arquetipo, del diseño áureo, con la memoria. Todos los huesitos de la tierra, las piedras, los guijarros humildes, en esa a grano de arena todo contenido. Entonces realmente nosotros que somos el quinto chakra, de ese ser en el que vivimos, nos movemos y somos, ¿no? De Sanakumara o de Narayana, o del anciano de los días, el raudal de la voluntad, él también tiene chakras. Y el quinto chakra es la humanidad. Es lo más femenino. El dipolo segundo, quinto es lo más femenino. La humanidad está enferma del femenino. Lo que se perdió en la Tierra fue la información femenina. Y la reanudación de la escuela de misterios es que las mujeres ya desde hace rato empiezan a oficiar nuevamente y a ocupar su lugar. Y nos enseñan otra vez a volar a los hombres. No es un asunto de género. Dijimos que íbamos a hablar de política hoy, entonces no vamos a hablar de política, vamos a hablar solo de geometría. Pero como vamos a ver, la humanidad tiene que ver con la política, con la economía, con la religión. Es un triángulo y un trípode con ustedes.
un tetraedro que es de fuego, que es el nuevo grupo de servidores del mundo, ¿no? Que es todo lo que está, digamos, ocurriendo. Es una mancha mundial, o sea, mancha, ¿sí? Es una corriente mundial que ya está apoderada en la Tierra, y ya hay una simbiosis entre... Una simbiosis. Ya está naciendo el hijo entre el hemisferio derecho y el izquierdo, entre Oriente y Occidente. Ese trabajo ya está hecho. De hecho, la kundalina de la Tierra ya está a este lado. Es decir, en el movimiento de los siete chakras de la Tierra, porque ella también tiene chakras, así como yo tengo siete chakras, y el logo solar, esa cabeza del logo solar, de donde viene todo el monopolo del viento magnético de la gravedad que le hace el amor al espacio y que apareces tú, porque realmente nada está desconectado de nada. Entonces, finalmente, todo esto sí es romántico y es una poesía. Y nos da responsabilidad y nos da seriedad también y todo eso. Pero finalmente lo único que nos puede ayudar como a comprender toda esa grandeza de lo poquito que podemos ver nosotros, prácticamente es como el humor. Por eso creo que estoy como un poco serio hoy. Pero me encanta verlos a ustedes también como un poco serios, así como... Y este como que sí. Como que, ¿qué dijo? Suena bien, pero ni idea qué es lo que está diciendo. Pero realmente la cosa ha sido muy concreta, y lo más difícil después de más de 20 años de uno de trabajar con esto, no digo la cantidad, porque eso me daría sabiduría y experiencia, pero quedó un poco mal, no digo la cantidad exacta. Pero con Juanito yo sí lo conozco hace más de 30 años en la facultad, realmente. O sea que nosotros llevamos ya un tiempo trasegando con todo este asunto. Y realmente yo sí les puedo decir en nombre de todos, que nosotros no hemos logrado nada. Pero ahí vamos. Sí. No, de verdad. De pura verdad. Yo, como le dije a Juanito, Juanito me dijo, mire, hijo, en esta charla de todo menos tablero, le dije, Juanito, yo no puedo sin el tablero. Por molestar a Juanito. Es que yo tengo complejos de profesor. A mí me gustaría, sí, de verdad, ese es mi complejo. Desde que tocaba alfabetizar y todo eso, a mí me encantaba alfabetizar. En la alfabetización, que uno iba por la noche a enseñar en el mismo colegio. Aquí se hacían esas cosas. En la noche venía gente y uno, cuando estaba en bachillerato, le tocaba, digamos, enseñar todo lo que había aprendido. Y desde ahí a mí me gusta. A mí me gustaría como coger grupos y llevarlos así despacito y todo eso. Yo no soy como Juanito, que es un gran maestro de ceremonias y así todo eso. Pero igual me voy a enfocar lo más que pueda, y no sé si dentro del método es posible, pero también podemos dejar un espacio para interactuar, para que puedan preguntar y hacer cosas así. Y solo se aceptan preguntas fáciles. Vamos a coger por aquí. En la sabiduría ancestral se dice que todo viene de un origen común. ¿Sí? Es decir, se dice que es la ley del uno. Existe un solo Dios y reside en tu corazón. Ese es el resumen de la ley del uno. Y sí que es bien importante, porque nosotros habitamos en un sistema de... y realmente nuestro tránsito es nuevamente hacia la unidad, ¿no? Hacia la integridad. Entonces, ese ser omnisciente, así se llama, esta es la época en que se reanuda la omnisciencia, ese ser es inmanente, ese ser es omnipenetrante. Ese ser, en su grandeza, puede ser finito o infinito. Y él decide hacerse finito para reconocerse en nosotros. Ese ser... innombrable, incognoscible, omnisciente, anupadaka, aquel que no tiene padres, el primer movimiento que él hace es autocircunscribirse. ¿Para qué? Para poderse reflejar en nosotros, ¿sí? Se dice en la sabiduría ancestral, inclusive, dice Elena Petrova Blavatsky en las estancias de Xi'an, tengo ante mí un papiro negro con un círculo blanco. En ese conocimiento ancestral, el radio es el verbo. Imagínense esa belleza. El círculo es el pensamiento, con mayúscula. ¿Sí? Y los tres son la unidad. Es lo mismo. En nuestra escuela de misterios dice que el ser se expresa como, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí nos estamos refiriendo a las cosmogonías o a las cosmogénesis, que están en lo largo de toda la Tierra, en todas las religiones y en todas las culturas que tú vayas, todos hablan de lo mismo, exactamente de lo mismo.
Y sí que es bien importante recordar eso, porque hoy en día aquí en la Tierra estamos, esa es una guerra todavía, me disculpan que lo diga, santa en ese sentido, en cuanto a esas ideologías. Pero si lo miramos desde esa óptica, nos vamos a dar cuenta que todo es una sola cosa. Y que específicamente la estrella de 5 puntas y la estrella de 6 puntas son el mismo DNA, es el mismo diseño de las estrellas y hacen parte de una unidad. Entonces, estoy llegando al primer movimiento del espíritu, que es autocircunscribirse. En la escuela del ojo derecho de Horus, que es una información que no se daba en la Tierra hace más o menos 13.000 años, lo que se dice en la escuela del ojo derecho es que el espíritu habita en el vacío. ¿Sí? De hecho, en geometría sagrada, el vacío se representa como la esfera. La esfera. El espíritu habita en el vacío y lo que hace el espíritu es emitir un vector que va de adelante a atrás, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Son tres direcciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nivel cósmico, porque trabajamos de arriba para abajo, ¿cierto? En un proceso de transformación. Y ahí venía el dilema de la charla, es la vida y la forma o la forma y la vida. La vida y la forma, ya la trabajamos con ustedes, ahí está la memoria. Y es como se sugiere trabajar en esta época, trabajar en un método de transformación. Es decir, que en esta época no hago, me hacen, no voy, me van, no guío, me guían. No soy tan ingenuo de pensar que tengo el control de algo que se me da de la mano hasta la casa, todo. Imagínense a nivel de las estrellas. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el espíritu? Autocircunscribirse. ¿Cómo? Él, desde su ojo, el ojo derecho de Horus, aquí lo vamos a pintar simplemente como una vesica piscis, que también es un ojo, que es la relación armónica entre el espíritu y el cuerpo. Es el ojo, la vesica piscis. ¿Sí? El ojo. En todas las iglesias antiguas, se coloca el Maestro Jesucristo dentro de una vesica piscis con los tubos de la pineal prendidos. Y en las más antiguas, usted encuentra esa malquiventa Melquisedec. Y en las más antiguas, usted encuentra que la mujer está embarazada y que es ella la que le da la enseñanza a los hombres. ¿Cierto? Ya todos lo sabían, ¿no? Ese es el gran secreto. Hemos terminado. Ya no sé ni para dónde iba. No sabemos para dónde vamos por esa misma razón. Entonces el espíritu habita en el vacío. Y emite un vector que va de izquierda a derecha. Me disculpa. Se sale la mitad del auditorio, hermano. Yo tenía un profesor que hacía eso de malo. El de geometría. Y le decíamos raíz de 2. Porque medía 1,41, 42 y era irracional. Sí. Nos ponía uno a todos, sacaba una regla y decía, todos tienen uno. ¿Qué tal? Con la regla, sí. Tú te estás riendo mucho y me vas a hacer reír a mí. Oiga, entonces, pero ustedes saben lo importante que son las direcciones para todos los ancestros. El norte, el sur, el oriente, el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Es que la séptima dirección no ha nacido. No ha nacido el séptimo día, el séptimo chakra. Es que, o sea, en el diseño está el recuerdo para que recorremos el camino hacia el retorno manso y sereno del corazón. Lo que pasa es que tenemos mucho ruido emocional y tenemos muchos traumas. Todos lo tenemos, o sea, aquí no se salva nadie. ¿Sí? Pero ese fue el camino que nosotros escogimos. Y está poniendo divertido en medio de todo, ¿no? Nomás mire este palazo y aquí vamos. Entonces, mire, verá. El espíritu emite un vector que va de izquierda a derecha, de adelante a atrás y de arriba a abajo. ¿Cierto?
Yo no me daba cuenta, pero todas las líneas que han hecho mis profesores, todas las que han hecho mis profesores, todas tenían un sentido, todas las líneas tenían un propósito, tenían una dirección. ¿Sí? Y si uno está con el corazón abierto, más que tratando de aprender, todo eso será impreso dentro de ti. Y despertará y te acordarás que tú de pequeño pintabas todas esas estrellas y hacías planas completas en el colegio y que pintabas cosas. Y ahora cuando veamos el resumen de toda la geometría que hace el maestro tibetano en un diseño, eso lo dibujabas tú desde que eras pequeñito todos los días. Increíble. Los niños, cuando llegan a la Tierra, lo primero que dibujan es geometría sagrada. Y se les olvida cuando van al colegio. Lo siento con los profesores. Los profesores hacen un gran trabajo. O sea, los médicos y los profesores hacemos un gran trabajo. Eso no quiere decir que nosotros los médicos tampoco estemos perdidos. O sea, ¿sí o no? O sea, no perdidos, sino que nos falta recuperar algunas cosas para realmente reconocer los niños que estamos tratando y nosotros los pacientes que estamos tratando. No hemos reconocido al sujeto. No sabemos que los niños que ahorita están en la tierra, mejor dicho, los abuelos y los padres sí lo sabemos, pero no sé por qué los entregamos como corderos. Eso fue de otra época. Bueno. El espíritu emite esos tres vectores y luego gira y aparece la esfera, que es el primer movimiento del espíritu. ¿Me explico? Una vez aparece esa esfera, mire que yo me adelanté en la clase. Yo sí cogí realmente aquí el papel fue como de profesor, que es como que ir a dibujar primero esto y ahora te voy a pasar a la presentación. Bueno, creo que este paso que estamos dando aquí es importante y me permite también conectarme un poquito ya mejor y de una manera más serena con ustedes, ¿sí? Después me pueden preguntar lo que quieran. En la presentación van a ver todo nuevamente. Y realmente lo que me costó a mí mucho trabajo fue poder estar sereno cuando iba a transmitir, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien por ahora. Sí. Entonces, miren y verán que el espíritu lo primero que hace es autocircunscribirse. Primer movimiento. De hecho, ese no es el primer movimiento. El primer movimiento se llama cuando el espíritu ya tiene un marco de referencia y puede dirigirse a donde quiera, aquí, allá o acullá, porque ya hay un espacio. Antes no sabía dónde estaba, hacia arriba o abajo, habitaba en el vacío. Al hacer este movimiento, por ejemplo, si lo hacemos en el ecuador perfecto, que es lo que hacemos cuando dibujamos todos juntos para hacer el movimiento al tiempo, entonces se crea este primer movimiento que es la vésica piscis. Hasta aquí vamos a llegar aquí en el tablero. La vésica piscis. La vésica piscis es el ojo, es la hoja, es el ojo de Dios. El ojo de Dios está en todos los reinos. Y esa frase sí que te ayuda a ti a comprender cuando tú estás investigando y encontrando el camino. Porque puedes encontrar el ojo de Dios en el reino vegetal y es increíble. Son esas piedras testigo, semillas estelares que saben reconocer muy bien los ancestros y que hay de todos los tamaños en la tierra, desde centímetros hasta kilómetros, que son semillas estelares que tienen la información de Antares, de Betelgeuse. Son los glóbulos rojos de Sanat Kumara, como digo yo. Se llaman semes, semillas estelares, y se lee igual de un lado y en el otro sentido. ¿Sí? Es que nosotros somos eso, la hemoglobina, los glóbulos rojos de nosotros, nosotros somos semillas estelares, el hierro que hay en nosotros. Y lógico que en la tierra están todos esos ojos. En el reino vegetal sí que están los ojos. Hasta aquí en Bogotá le puede ver uno de los ojos a los árboles. ¿No han visto los nuditos de los árboles? ¿No? O sea, unos parecen venaditos, otros elefantes. Es que como dejamos de ser niños y dejamos de producir ondas alfa. Entonces, en el reino animal, pues está el ojo, ¿sí? Y en el reino humano también. A veces en tu esposa, en tus compañeros, ¿sí? Ahí está el ojo de Dios en el reino humano, ¿sí? Y en el reino dévico ni se diga, ¿no? En el reino planetario, en el reino cósmico, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos muy bien. Yo por lo menos ya me siento bien. Bueno, que eso era importante. Cuando aparece el ojo, la semilla, al seguir la siguiente progresión, aparece la primera imagen. La primera progresión se llama la semilla de la vida. La semilla de la vida, que la vamos a ver ahora, le estamos estirando el cerebro,
es una flor de 6 pétalos que son 6 vésicas piscis creando un hexágono. Una manera femenina de verlo así, una manera masculina es un hexágono, claro. O puede ser una estrella de 6 puntas, como el sello de Salomón también, la flor de la vida, claro. Entonces, la semilla de la vida son los movimientos del Génesis. También se conoce como la rosa mística en la escuela del maestro Ivanhoe. La siguiente progresión, al seguir progresando y seguir trazando con el compás, es, llegamos a la flor de la vida. La flor de la vida es la mínima cantidad de líneas que hay que trazar para crear una implosión, una distorsión del espacio-tiempo, un estado de autosimilaridad, un agujero. Realmente cuando tú trazas la vida, tú lo que estás creando es vida, se crea una distorsión del espacio-tiempo. De hecho, eso se conoce como el mapa de los 7 colores y tiene que ver con los 7 rayos, con las 7 frecuencias, con los 7 chakras, los 7 días de la semana, con la séptuple forma de Dios, ¿sí? Y realmente lo que estamos dibujando es un mapa de 7 colores y se está creando una distorsión del espacio-tiempo, lo que se conoce como un toroide en topología, matemática avanzada. La matemática avanzada lo que estudia es que nada está separado de nada. Y por definición es una estructura hiperdimensional. Es decir, que está conectada con todas las dimensiones. Y hay N dimensiones. Y todas están aquí. Todas. ¿Cierto? Yo sabía que tú sabías. Sí, no sé, por la carita, porque ¿sabe cómo está? Otros están así. Los del hemisferio derecho están así. Los del hemisferio izquierdo. Y los del cuerpo calloso ya se fueron. Ay, Dios mío. Oye, no hemos empezado la presentación todavía. Entonces, la primera progresión es la semilla. La segunda es la flor de la vida, que es la que crea la vida en todas partes. El diseño, la estructura, la merkaba, que crea la vida en todas partes, no solo en este universo local. Al seguir progresando, eso sí, observen que la flor de la vida es circunscrita. Si usted dibuja la semilla la deja abierta. Pero usted al dibujar la flor la debe circunscribir, porque eso que crea la implosión. Ese fue el primer movimiento del Espíritu, ¿se acuerdan? Y cuando hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra escuela de misterios, que podría ser Shiva o Vishnu o Brahma, ¿sí? O el protón, el electrón y el neutrón, ¿sí? Realmente. Estamos hablando, por ejemplo, del Padre, hablamos de la proyección. Todo tiene un norte, eso lo saben los marineros, la Osa Mayor, todo tiene un norte, la estrella del norte, ¿sí? Hay una cabeza, ese ser tiene una cabeza también, y nuestro sol es uno de los 7 chakras de ese ser, que está empaquetado como la muñeca rusa en mis 7 chakras, los 7 de la Tierra, que ahora vamos a hablar de esos chakras, los reinos, Shambhala, la jerarquía espiritual, y ese gran ser que es el logo solar, de los cuales uno de nuestros chakras, uno de nuestros soles es un chakra. Y al parecer, pueden hacer fiesta hoy, es el 4º chakra, porque nuestro sistema es de 2º rayo. ¿Y a dónde se ancla el 2º rayo? Pues en el 4º chakra. Eso es lo que garantiza la evolución nuestra, a pesar de que estamos haciendo tanto ruido en la sinfonía de la Tierra. Y estamos tan angustiados, los humanos, porque olvidamos que somos eternos, que vivimos en el infinito. En la eternidad. Olvidamos que somos inmortales. Por eso estamos tan angustiados. ¿Usted ve un perrito angustiado? ¿O un arbolito angustiado? Bueno, aunque los animales domésticos, porque vamos a hablar de los reinos, están haciendo un trabajo con los humanos. Y están recibiendo una transfusión, así dice el maestro. Mi abuelita se pondría contenta, porque ella decía que todo lo que le iba a pasar a los humanos le pasaba a los perritos, ¿cierto? Claro.
Claro. De hecho, ahora lo estamos viendo de una manera súper increíble. No ve que hay circos de pulgas y todo eso, y hay elefantes que vuelan y todo eso. O sea, la simbiosis del reino humano con el reino animal va a ser increíble. De hecho, los animales se están transmutando y están haciendo su tránsito evolutivo y se realizan dando la vida por nosotros. Y están aquí para manejar nuestras emociones. ¿No se dan cuenta? Tan evidente. Yo tengo el privilegio de trabajar ahora con veterinarios. No está Juanito para decirme que la estoy embarrando. Con veterinarios. Entonces usted puede ver en la sala de espera, por ejemplo, puede ver un humano. Bueno, los cuasi humanos que somos, y un perrito, ¿sí? Las vacas me toca ir a verlas, no mentira. Pero caballos puede ver uno. El primer animal que vi fue un caballo. De hecho, un caballo muy costoso, ¿sí? Y cuando lo examiné, pues yo le dije a mi amigo, le dije, qué pena, pero el caballo tiene un problema emocional. Estaba perdiendo un ojo. Él le gusta eso de los caballos de sal, de un caballo costosísimo. Le digo, ay, ¿usted qué ve el animal? Le dije, yo voy, le veo el caballo, hermano. Y fui y lo examiné, me acuerdo en esa época, antes utilizaba el láser, y le dio el cuarto chakra, el timo. Y el problema emocional del caballo. ¿Y sabe cuál era el problema del caballo? Muchos de los que tenemos nosotros. O sea, soledad. Se le puso un conejito y se le salvó el ojo. Ahora vive con un conejo el caballo. En la pesebrera, ¿sí me explico? Sí, eso, sí, sí, sí. Así somos los humanos. Lo que pasa es que nadie nos pregunta a uno cuando vamos con el dolor del hombro o tal esta vaina, nadie se le ocurre preguntarle que eso tiene que ver con las emociones, con la vida de uno y con todo lo que le está pasando. Bueno, entonces vamos a empezar la presentación, ahora sí. Después de esta pequeña presentación. No, pero lo más interesante, mire, que si es que yo tengo complejos de profesor, yo me voy es para el tablero, a mí me gusta el tablero. Y si es de tiza, mejor. Y si es de pared a pared, mejor. Yo era el sapo que sacaba el borrador y le quitaba la tiza. Y se le devolvía al profesor limpio. Bueno, entonces, una vez dicho esto, realmente, bueno, yo le cambié el nombre a todo para este asunto, pero realmente todo este, el objetivo de todo esto que hacemos es para recordar que todos somos uno, ¿no? Y es para recordar la relación que existe entre todas las cosas, que es el concepto crístico del asunto, realmente la relación. Todo está relacionado con todo. Todo con todo. Entonces, vamos a decir que hoy en día se sabe, de acuerdo a todas las sondas y todos los adelantos que hay de la ciencia, que todo tiene un tránsito y un diseño. Nada está puesto al azar y al parecer se basa ese diseño en pentosas y exosas. Aquí debo ampliar diciendo que todo lo que hay en los universos tiene un diseño y es basado en el diseño Merkaba. Hay muchas formas de Merkaba, muchas. El hombre, ya sabemos que es la vara para medir el universo y lo vamos a recrear ahorita nuevamente, y si el hombre fuera la vara para medir el nivel de conciencia de estos universos, realmente nosotros todavía estamos en la etapa del huevo, de la mórula. O sea, que imagínese todo lo que nos espera en los avances de conciencia y en los niveles de conciencia, que es lo que está escrito aquí en todos los lugares sagrados, en todas las mochilas y en todas las cobijas en la cuadratura del círculo, que es el tercer sistema informacional del fruto de la vida. Al evolucionar de la semilla y a la flor y circunscribir la flor, porque hay que circunscribirla para que implote, si seguimos avanzando de la flor llegamos al fruto de la vida. Ese era el gran secreto que había detrás de todo esto. El fruto de la vida son 13 esferas. Y cada esfera es un sistema informacional. Ustedes ya van bien porque la presentación está ordenada. El desordenado soy yo. O sea, pero ahí los veo como haciendo el esfuerzo, como sobreaguando, como dice el cuento. Pero sí es bueno ese ejercicio de estirar el cerebro. Y después trabajar con imágenes, que eso es trabajar con el corazón. El cerebro trabaja con textos, separa, divide. El corazón trabaja con imágenes. El cerebro necesita los ojos, luz para ver. El corazón necesita oscuridad para ver. Me encanta ese silencio.
porque me he dado cuenta que cuando digo eso, en algunos auditorios, mucha gente ya hace así. O sea, oscuridad. Nosotros somos la luz y la oscuridad. Nosotros somos la polaridad. Nosotros somos el ángel que va de regreso a casa del Padre. Por favor, no olviden eso, que eso también es uno de los secretos. Se me fue la paloma. Por ponerme a hablar cosas que no debo, ¿eh? Eso es por ponerme a hablar pendejas. Pero en Venezuela no se puede decir, y ahora como hay tantos venezolanos, gracias a Dios, aquí hay que tener cuidado con decir eso de que se me fue la paloma. Porque allá el otro día yo dije eso y pues se atacaron de la risa a todos. Alguien dijo, ¡cierren las ventanas! Bueno, menos mal que no saben, aquí parece que no supieran, ¿no? Pero bueno. Entonces miren lo que íbamos. Miren, aquí ya viene, tranquilo que aquí viene el revuelto. Ustedes lo han soportado, lo que garantiza el éxito. Porque si usted quiere aprender, lo único que tiene que tener es apertura y adaptabilidad. Entonces ahora sí vamos a ordenar la cosita un poquito otra vez de arriba para abajo. Bueno. Entonces vamos a partir del hecho de que todo tiene un diseño, que hay un arquitecto, que hay un arquitecto que tiene un plan, que tiene un propósito y que hay una dirección. Y que el hijo es un gran movimiento, como la Vía Láctea, vamos a ver, como un Merkaba, que es una espiral, ¿sí? Y que la madre, el movimiento de la madre, el Espíritu Santo, es la rotación. Es lo más femenino. La tierra rota, los electrones rotan. Y lo más femenino es el movimiento. No la prisa, que es lo que enferma el tiroides. Tú te puedes mover mucho quieto. ¿No ve? Que mis electrones van a la velocidad de la luz casi. Y yo puedo estar quieto. Entonces, es que me río de mí mismo, o sea, yo no sé cómo es que llego a esos laberintos de la mente así. Bueno, pero menos mal que ustedes son amorosos y pacientes y todo eso. Y espero que saquen de hoy algo práctico, concreto, femenino, que les sirva para consolidar algo. Porque lo más femenino es concretar, consolidar, no correr, no cazar, no producir, esperar, como la luna. Porque desafortunadamente a la mujer le tocó tornarse hacia el yang, completamente. Y es una trampa mortal, porque pierde su creatividad y piensa ingenuamente que está controlando y todo se le va de las manos. No hablemos de los hombres porque estamos peor, ¿no? O sea, pero sí. Y se podría resumir ese punto porque es crucial, porque nuestro camino es de lo físico y de la molécula a las emociones y a la mente y a la comprensión grupal de los mapas cerebrales y de los mapas de la tierra, de esos sentidos. Si vamos a mirar bien, realmente la mujer está herida y tiene toda la razón. Y tiene mucha rabia. Menos mal que, mire, esa era la conclusión de la charla, ¿entiende? Y el hombre, nosotros los hombres estamos asustados. Con mucho miedo. Y no podemos decir. Y la mujer tampoco, la mujer. Y nosotros, gravísimo. Pero realmente está la época precisamente en que ocurre esa simbiosis. Y eso tiene que ver con todos los ciclos, con todas las eras. Y es esa era en que podemos caminar nuevamente y nace el hijo en la tierra, que es la relación. Y eso se puede ver a nivel molecular, se puede ver a nivel fisiológico, psicológico, se puede ver en la geometría, se puede ver a nivel cósmico, porque todos vivimos en un solo ser que tiene un diseño, que tiene unos patrones y que tiene un cuerpo emocional coherente, que ahí es donde tiene que ver con nosotros. Al cantar nosotros estos OM, al estar serenos, entramos en resonancia con ese cuerpo sensorio, porque así se llama el cuerpo emocional de ese ser, vamos a ver, que es coherente, que ya no tiene variabilidad cardíaca, que solo produce movimientos y figuras armónicas. Y ese se podría decir que es como el objetivo de lo que nosotros hacemos. Y me voy a parar aquí porque me estoy dando libertades. No sé si el auditorio estaba oyendo y ya está desocupado, pero ahorita casi me voy a ordenar. Pero voy a decir aquí, a terminar todo lo que he querido decir hasta aquí, en este punto. La vida me ha dejado ir a muchas partes. Y un día entré porque estaba buscando un científico en Madrid que trabaja con cáncer.
Y él tiene un laboratorio y produce unos productos. Y cuando por fin, después de perdernos, siempre que uno va a buscar algo especial, siempre se pierde. Recuerden eso para que tengan paciencia. Como que se esconde, como que pasa uno por encima y como que no es ahí. Y el cuento fue que llegamos y él estaba ocupado y estaba atendiendo a un niño en consulta. Y entonces yo miré la consulta y me gustó. Él le estaba explicando al niño, le estaba mostrando en campo oscuro, en los glóbulos rojos, lo que le producía el dulce a los glóbulos rojos. Así le estaba haciendo la consulta. Y dejaba mirar al niño. Le decía, mire, mire cómo tiene, mire un glóbulo rojo normal y mire lo que produce en la membrana de los glóbulos rojos el azúcar blanco. ¿Sí? Y estaba mirando. Y me dejaron mirar a mí. Y yo, pues claro, llegué y me asomé. Ustedes no me van a creer lo que yo vi. Yo vi todo lo que él describía, pero de pronto vi pasar una célula dorada de esta forma, así. Yo no lo podía creer. Despedía luz. Sí, la célula madre. Una célula madre sana pasó por ahí. Yo no sé qué fue lo que vi, pero casualmente llevaba un fulereno, como vamos a ver ahora, que es la figura anterior, que son pentosas y exosas, y yo se la regalé a ese científico. Porque el regalo que él me dio fue increíble. Pude ver que con uno solo que pase irradiando luz, la cosa se puede mejorar bastante. Y que ahí estaba la memoria de todo, en la célula madre. Repite la palabra fulereno, que no la entendieron. ¿Fulereno? Ya vamos para allá. Después del recreo. Porque en la clase tenemos aquí después. Pero sí que es bien importante eso de fulereno. Ese es el Bucky Fuller Mister. Premio Nobel de Química. ¿Le parece poco? Creo que es eso. No sé si me equivoco, me perdonan, pero es muy importante. El hombre creó, él fue el que, solo 5 sólidos platónicos, como vamos a ver, él dijo, no hay otro. El cubo octaedro. Oh, el vector de síntesis. Y él también fue el que describió el fulereno. Carbono 60. ¿Sí? Y es la geometría de la célula madre, hermano. Y las nebulosas, en su construcción, cuando estallan, estallan de esa manera. Esto es demasiado, ¿no creen? O sea, nos tocó cambiar de aquí cuando salgamos de la puerta de algo que qué hacemos. O sea, sí, eres un sol, eres una estrella. Y no solo eso, un cúmulo de estrellas. De golpe puedes ver también que aquel o aquella que vive contigo también es un cúmulo de estrellas. Y tiene la flor de la vida en la piel y todo eso. Cuando usted empieza a ver, se le aparece en todas partes. Lo que pasa es que no has enfocado. ¡Ay, eso estuvo buenísimo! Oye, no sé en qué se está convirtiendo esta charla, pero en todo caso esto es una charla científica. Mire y verá. Mire para que vea. Entonces hemos dicho que habitamos en una espiral. En una espiral áurea. Los abuelitos le dicen Nacht. El espacio-tiempo. Nosotros vivimos en una espiral y, como vamos a ver, somos una espiral también. Nosotros somos también eso, exactamente. Y en ese agujero central es donde se articulan los 7 chakras, que es esa estructura hiperdimensional. Entonces estamos hablando apenas del hijo, del segundo aspecto, ¿sí? Y nosotros habitamos en la Vía Láctea. Si ustedes ven la Vía Láctea, también es un movimiento de una constelación, de un movimiento, de una progresión que está creciendo. ¿Ven las vésicas Piscis? Y nosotros estamos en un movimiento, y vamos en una progresión, y vamos en un viaje galáctico. A toda. Y, afortunadamente, como en el etérico que yo tengo, que me contiene todos mis electrones y donde están mis 7 chakras, nosotros en la Tierra vivimos, movemos y somos en un ser, que es de Venus, sí. De hecho son 4 seres, los Patrieka Budas, sí. Y tú avanzas en el camino y son 5, sí. Son los Patrieka Budas, son los 4 Balamep, son los 4 Jaguares, son los 4 Arcángeles. Es el mismo anciano de los días y ahí tiene 7 chakras y nosotros formamos parte de ese ser vivo, sí. Entonces tenemos el Padre, el Hijo y la Madre. El Espíritu Santo es la Madre. La Virgen María es la Madre. La Virgen María es la mujer.
Todas las mujeres tienen todos esos atributos, como la semilla, como la flor, como el árbol, como el fruto. Eso es lo que tú eres. Al decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, analógicamente, para el caso mío, que soy terapeuta, por ejemplo, es lo mismo que decir papá, mamá e hijo o hija. O lo mismo que decir vaso, hígado y timo. O saber exactamente que la energía del Padre se inscribe en el seno del cuerpo, en un dipolo de chakras que es 7-1, que es la energía eléctrica. Y que el dipolo del hijo, magnético, se inscribe en un dipolo de chakras que es 3-4. Y que la madre, lo más femenino, es el 2-5, que es el dipolo metabólico, donde se maneja todo el metabolismo. Y hay un 1, porque hay 3 y un 1, y el 1 es este, que es la personalidad integrada. Todo está diseñado así, un 1, un 3. Y si tú conoces el arquetipo, nunca te vas a perder en cualquiera de la profesión que tú manejes. Como les cuento, yo hoy en día trabajo con veterinarios. Ahora últimamente he estado trabajando más con arquitectos, ¿sí? Porque cuando tú conoces el diseño del arquetipo, tú puedes ayudar simplemente, es más, solo recreándolo en ti o solo dibujando, estás prestando un gran servicio. O solo meditando, como se sabe, que produce unos efectos, inclusive globales en cuanto a la accidentalidad y todo eso. Y no hablar de los efectos fisiológicos en el seno del cuerpo, de la disminución del consumo de oxígeno, de la disminución de la frecuencia cardíaca, de la disminución de la presión arterial. Inclusive poder en estados meditativos llegar a unos estados impresionantes en cuanto al calor y al frío. Y un montón de cosas de esas. De hecho, la evolución del hombre se iba hacia el sílice para poder soportar el fuego, ¿no? Transmutador. Bueno, entonces ahora ya vamos a aterrizar. En el planeta azul. La Tierra es un ser vivo. Y es la expresión de ese señor de Venus, que por su gran amor vino y encarnó las energías de la Tierra, que es uno de los 5 planetas no sagrados, dice la enseñanza ancestral. Son 7 planetas sagrados, son 12 constelaciones, ¿sí? Y la Tierra es uno de esos planetas no sagrados. Lo que sí les comunicamos a ustedes es que la Tierra se está convirtiendo ya en un planeta sagrado. Y la que se está emancipando es la Tierra. Y la que está desarrollando su Merkabá es la Tierra. Y nosotros somos los hijos de la Tierra, los granjeros de la Tierra. Tú simplemente volviendo a la Tierra tendrías todo. De hecho, el único componente que falta, están todos, para la astrología, que es una ciencia maravillosa, esotérica, es recordar las emanaciones que salen de la Tierra, que son más importantes en ese momento que las que están llegando casi. De hecho, eso es lo que hace que muchas conciencias estén pendientes de lo que está ocurriendo aquí. Ya casi no cabe ni una nave ya en los parqueaderos. Bueno. Entonces, aquí en la Tierra, yo no sé a dónde vamos a ir, pero aquí vamos. Ah, entonces, en la Tierra, alrededor de la Tierra, el 27 de septiembre del 2007, la jerarquía espiritual y las jerarquías planetarias lograron completar una red de triángulos alrededor de la Tierra. Esa red también está alrededor de tu cuerpo. Es el embonamiento perfecto, como vamos a ver, entre un icosaedro y un dodecaedro. Es la misma red de triángulos del maestro tibetano. Es la misma red de crión, para algunos que leen a algunas otras cositas. Es eso mismo. Alrededor de mi cuerpo hay eso. En el centro de la Tierra hay esa estructura. Alrededor de la Tierra también. Y de hecho, miren ustedes cómo es el diseño holográfico de esta situación. Esta estructura, que es el embonamiento, y ahora les voy a explicar todo eso, estamos estirando el cerebrito, que es el embonamiento entre el dodecaedro y el icosaedro, que para la escuela del ojo derecho de luz es el hemisferio derecho. Lo que se había perdido era la información del hemisferio derecho. Las que lograron la inmortalidad en esas escuelas fueron 40 mujeres, de las cuales una de ellas era María del círculo interno de Masada. Es decir, eso es un trabajo femenino. Perdónenme que yo me dé esas libertades aquí, pero es asociación libre, Juanito me dijo. Entonces, miren y verán. Esto, y esta red que les estoy mostrando alrededor de la Tierra, es el embonamiento perfecto entre el agua y el éter. Nosotros somos un experimento del agua, como dicen los abuelitos mayas.
Y esta red, miren tan bonito, esta red es la misma estructura que hay en el centro de la Tierra. Es la misma estructura que hay alrededor de mi cuerpo, a 18 metros, como vamos a ver ahora. Y es la misma estructura electromagnética del DNA, porque son exosas y pentosas. A 97 kilómetros de la Tierra está esta red, ya está estructurada, es la que garantiza el éxito. El éxito, el tránsito nuestro, el regreso a casa, nuestro regreso a casa. El camino está claramente delimitado, como vamos a ver ahora, del cubo de Metatrón, que son todos los movimientos estelares y los planos estelares. ¿Sí? Pero entonces es recordar, recordar. Es poder recorrer nuestro camino. Nosotros fuimos los que dejamos las marcas, las señas. Lo que tú recorres en la Tierra al final te deja una figura también en tu alma. Así somos reconocidos en todas partes. Por una figura, por un tono, por un color. Entonces, así como les estaba explicando, esta red, esta misma estructura, se los digo de una vez, que es todo el resumen casi de los trabajos de Dan Winter, a esta red, Sir Yukteswar, maestro de Yogananda, era quien mandaba las oraciones a esta red. Tú vas a Sutatausa y en los petroglifos, se los puedo demostrar, está pintada esta red también desde esa época, desde los petroglifos. Como se sabe que la red de la Tierra después va a ser la flor de la vida. Como se sabe que era cuadrada hasta el 27 de septiembre. Muchas mesas ceremoniales son esas cuatro vésicas piscis juntas, inclusive tibetanas que recuerdan la red cuadrada de la Tierra. Pero lo más interesante de todos mis amores es que la geometría pentagonal tiene que ver con la geometría entre la Osa Mayor, Sirio y las Pléyades, que son el Padre, el Hijo y la Madre. Y no vamos a discutir Orión, la hipófisis, y Belén interno. Me sonó la tripa. ¿Será hora de recreo? Ah, bueno, ahora hablamos de la importancia del colon. De una vez les adelanto que todos los consultorios médicos del futuro van a tener extractor de olores. Y después le cuento lo científico que es eso. Supercientífico, el cerebro entérico. Este cerebro para la caneca. Hay otros cerebros más inclusivos en el seno del cuerpo, como vamos a ver. Bueno, estábamos hablando de la red. Esa cabeza es séptimo, sexto, quinto. Eso es muy importante. Porque la madre son las Pléyades. Se acabó la cháchara. Todos entramos por ahí. ¿No ve que es la mamá? ¿Cuál es el alter ego de la Tierra? Venus. Pues sí, por ahí también pasamos todos. ¿Sí? ¿Cuál es el alter ego de Venus? Júpiter. ¿Sí? Interesante. De hecho, para algunos hermanos y para alguna sabiduría, la Tierra va hacia Venus y hacia Júpiter, ¿no? O sea, tan interesante todo eso, ¿cierto? Tan bonito, tan lindo. Que ahora se vierte todo ese conocimiento sobre la Tierra y todos compartimos. Y todos recordamos la fraternidad del alma y compartimos el conocimiento. Maravilloso. Una época maravillosa en la Tierra, donde todas las escuelas abren las puertas y empiezan a compartir. A compartir. Muy lindo. Dame la siguiente. Y no eches tanta carpeta. Entonces, ahora sí vamos a coger velocidad. Entonces, esa tierra, ese ser tiene siete chakras. Y el séptimo chakra es Chambala. Chambala es el lugar donde el propósito de Dios es conocido, el propósito que los maestros conocen y sirven. Chambala es esa avanzada que viene de afuera. La jerarquía espiritual es lo más excelso de la humanidad, que es todos ustedes que vienen avanzando. La jerarquía espiritual ya han recorrido todos los caminos, ¿sí? Los buenos, los malos, y ahora representan lo más excelso de la humanidad. Esos son el cuarto chakra. Entonces, ¿cómo se alinea Sanat Kumara? Sanat Kumara se alinea, vamos a decir por decir algo, Sirio, Chambala, la jerarquía espiritual. ¿Me explico? Porque es el séptimo y el cuarto del Chambala y la jerarquía. ¿Me explico? Ah. Y entonces ya leemos la gran invocación y sabemos que hay unos movimientos de energía. Entonces tú ya estás ocupando otro espacio en esa escalerita que todos vamos ocupando. Porque la gran invocación sirve para todos los niveles. Lo mismo que el mantra de unidad.
Depende del nivel de conocimiento o la redundancia informacional que tú tengas, vas a hacer un movimiento. Miren tan bonitos esos chakras. Después de trabajar ya como 10 años en la docencia, a mí me gustaba llegar y abrir un libro del maestro para que él me diera algún mensaje, y siempre era contundente, siempre es contundente. Pero esta vez fue bien interesante porque ahora tenía un auditorio así como estos, pero lleno. Pura gente, puros médicos y todos esos profesionales. Yo llegué ya y terminó todo, y terminó como bien, gracias a Dios, porque uno descansa mucho cuando termina. Y entonces, sí, uno, claro, uno, la personalidad, el ego, todo. Y entonces abrí el libro. Se fue el sonido. Me dijo, yo digo así, no es que yo hable con él, ¿no? Porque he tenido problemas por eso, sino que yo abro un libro y ¡pum! ¿Sí? Dice, tú lo único que tienes que enseñar es la constitución del hombre. O sea, que todo lo que había dicho en esos 5 días... La constitución del hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Sé que eres polvo de estrellas y que tienes el mismo diseño de Dios. Dite, sé que sé. Sé que sé. Hay un dipolo entre la Chambala y el reino mineral. Es decir, que la kundalini de la tierra está en el reino mineral, donde está toda la geometría perfecta. ¿Sí? Y hay un dipolo entre la jerarquía espiritual y el reino animal. Sí que es bien importante eso. Todos los animales son una medicina para el hombre, como lo saben los abuelitos también, ancestrales. Y son arquetipos de nuestra evolución. Y son medicinas nuestras en algún momento evolutivo también de nosotros. Sí. Y todo eso está dentro de nosotros. ¿No ven? El reino mineral, los mineralocorticoides en el primer chakra. Y toda la historia también, Lemur, Atlante y toda la raza, todo está inscrito en nosotros. Nosotros somos todo ese culmen de esa evolución, ese sistema perfecto a imagen y a semejanza de Dios. Y quiero recalcar entre el dipolo, que entra el reino vegetal, y la humanidad. Que hablábamos ahorita un poquito sobre eso. De hecho, en el reino vegetal se expresa en esta época mejor Dios que en el reino humano. Y los devas del reino vegetal van en un proceso impresionante. Es que hay árboles de 2.000 años, de 2.500 años, sosteniendo la red de la tierra. Son de la misma importancia que los delfines, que las ballenas, que los insectos, que nuestros hermanos los peces, que los animales de 4 patas. Entonces, miren ustedes como ya vamos ampliando un poquito, tranquilos que ahora vamos a aterrizar, porque vamos a llegar a algún punto concreto, porque si no nos quedamos allá. Entonces yo quiero mostrarles, a ver, iba a mostrarles. ¿Qué fue lo que pasó? Esta isla, miren, es muy bonito. Esa historia de cuando se completó la red de triángulos es maravillosa. Si la quieren ver, en un libro que se llama Serpiente de Luz, de Drúmbalo Melchizedek. Serpiente de Luz, de Drúmbalo Melchizedek. Él también tiene 2 libros que yo les recomiendo, que se llama El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida. Se puede bajar por internet. El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, tomo 1 y tomo 2. Se lo recomiendo a ojo cerrado. De hecho, tiene un siguiente libro que se llama Viviendo en el Corazón, que tiene que ver con Colombia, con nosotros. Esa es una historia muy buena. Yo viví algunas partes de esa historia y puedo dar fe que todo lo que dice ahí es tal como está en esos libros. Y tiene uno muy bueno ahora, que se lo recomiendo, pequeñitico, que es el resumen de toda la geometría sagrada, y es donde se demuestra que él es del Consejo Maya y que el Consejo Maya no ha hablado hace más de 250 años. Y ahí ese libro es una recopilación de la información de todos los abuelitos de Belice, de Guatemala, de Yucatán, se llama Uroboros Maya. Uroboros Maya. Donde los abuelitos pues dicen que ellos no han dicho nada, que el mundo se va a acabar, ni que nada de eso. Y que nadie ha ido a hablar con ellos. O sea, sí.
Nadie fue a hablar con ellos, dicen los abuelitos. Y todo lo que se ha dicho. Bueno. Esto es Murea, una isla muy bella y muy hermosa, que tuvo que ver con la completitud de esta red de triángulos que les estaba hablando. Murea. Revísenla, es muy linda. En la mitad de esa isla hay una zona exactamente igual a Machu Picchu, y hay un Huayna Picchu y todo eso. Tiene más historias. No sé, pero queda por aquí abajo en la mitad del mar, entre Australia y Chile. Sí. Bueno, entonces la humanidad es un chakra. ¿Vieron que era el quinto chakra? Toda la humanidad es el quinto chakra, somos el tiroides. O sea, el pobre Sanat Kumara está hipotiroideo, hipertiroideo, tiene una tiroiditis, tiene todos los anticuerpos positivos, tiene una enfermedad de Graves-Basedow, mejor dicho, también le están fallando las paratiroides, y si eso fuera poco, también le está... pues el dipolo, o sea que también está enfermo del útero, de la próstata, de los ovarios, de todo, ¿sí? O sea, no se dan cuenta de lo que pasa. Todo tan... Perdóname un momentico que vamos a romper el protocolo. Hay un pero. Dinos cuál es el pero. No, sí, dijiste, pero. Sí, pero es una pregunta. O sea que él está en evolución. ¡Qué pregunta tan buena! Ella pregunta que si él está en evolución. ¡Ay! Esta es la pregunta del millón. Miren, en los niveles de conciencia, nuestro Dios local es este, pero hay otro Dios, pero hay otro, y hay otro nivel de conciencia, y hay otro nivel de conciencia más omniabarcante. Realmente Dios, eso es una herejía, ya en esta época no. El Dios de nosotros pues está evolucionando, y está evolucionando con nosotros, o si no, prendan los noticieros. Claro, lo que pasa es que eso era una herejía, porque en una época decir que él no es perfecto y tal, sino él sí tiene sus niveles de conciencia que nosotros ni nos imaginamos, aunque sí ha habido pruebas de eso en la Tierra, que son los seres que han caminado sobre la Tierra y que han dejado todas las obras que conocemos nosotros que tuvieron que haber sido ellos, porque eso no pudo haber sido nadie más. O si no, que lo diga el Richard, que es un arquitecto supercuántico. Esa vaina, ¿quién la hizo, hermano? No olvídense. Sí. Y además fueron hechas de arriba para abajo, para que dejen de buscar de una vez y sepan por dónde buscar. Las pirámides fueron hechas de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Así que dejen de inventar cuentos de que ay, sí, cómo no. Ay, Dios. Sí, con la rueda, pues. Ya vieron de dónde viene la rueda, más bien, ¿no? O sea, las verdaderas crónicas de la Tierra están en las tablas sumerias, Sekariat Sitchin. Ahí está de dónde venimos, quiénes somos, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre. Y ese es el gran problema que hay ahorita en la Tierra. Ojalá eso se pueda resolver de una manera más armónica y más jocosa. ¿A dónde íbamos? Imagínate tú. Claro. Nosotros vivimos, movemos y somos en un ser que está evolucionando. Y eso también nos ayuda a los humanos, que somos tan ingenuos, que muchas de las enfermedades que yo veo en mi consultorio es porque uno no puede aceptar que es imperfecto. Esa es una gran causa de un renglón de enfermedades. Aunque no me lo crean. Y como fuimos educados para eso, para pensar que tenemos el control, que nosotros somos... nosotros somos un pedacito de pedazo, de pedacito, de pedazo, de pedacito, de un granito de arena, agarrados así todos como en un tira cómica, pensando que somos importantes. Es increíble, ¿no? O sea, es que toca reírse, porque ¿qué más hace uno? O sea, no le digo que la única solución es el humor. No, no hay de otra. Porque nosotros vemos una cosa tan insignificante de la grandeza de ese ser del que vivimos, nos movemos y somos. Y nuestro aparato es tan obsoleto que nomás la frecuencia de la luz solo vemos un centímetro. No vemos ni para el infrarrojo, ni para el ultravioleta, ni para nada de eso. Pero por eso es importante, mis amores, retornar, recordar, aceptar mi historia toda completa y aceptar ese niño que hay en mí. ¿Sí? Y caminar y volver a recuperar ese contacto
Se perdió. Estamos escindidos, estamos divididos, estamos en un planeta sitiado donde el DNA no implota. Dominados por el miedo. Miedo a no ser capaces, miedo a perder lo que tenemos, miedo a no poder, miedo a morir, miedo al tsunami, miedo a todo, miedo. Aquí no habita nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Eso está aquí. Aquí. Entonces miremos los reinos, porque se trata de ampliar un poquito la impresión. Aquí hay un error, ¿sí? Son el reino mineral, vegetal, animal, humano, dédico, el reino planetario. Es un reino, el reino de la astrología, de lo que estamos hablando. Y en un momento tu radio de acción también no solo va a ser sobre la Tierra, sino en todos esos radios. Humildemente lo puedes pensar así. De hecho, el único camino de la iluminación y de la iniciación es el de la humildad. Por eso es tan importante. Porque si tú recuerdas la grandeza realmente de lo que eres, lo único que se necesita es humildad. Es lo único. Y hay un reino también, entonces repito, ¿no? Hay una fe de ratas. Mineral, vegetal, animal, humano, dédico, que es el reino angélico, es un reino real. Y hay más ángeles que humanos. Así que relájense y póngalos a trabajar. Ni siquiera los saludan por la mañana. O sea, y después sí, cuando necesita algo, ahí sí, ay, 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 sí. Además, a ellos también, miren, nosotros los humanos somos así como cuando uno llega allá al otro lado, ay, ¿me podría hacer el favorcito? No, usted a un ángel le dice, venga, hermano, póngase a trabajar. Sí. Si la conocen en calzoncillos y todo y nunca dicen nada, se va a poner bravo por eso. Si conoce todas tus vidas y todo lo que tú has hecho y todo. No solo de esta vida, sino de todas. ¿Cómo lo querrán? O sea, lo aman verdaderamente. Como la tierra te ama a ti, como no te ha amado nadie sobre la tierra. Esas cosas es importante que se las transmitan, por lo menos a sus hijos, como una ciencia ficción. Eso es real todo. Eso es real. Realmente a mí lo único que me hace falta es armar una célula de mi hígado para que él se vuelva eterno. Pero como yo creo que bueno, entonces copiaron los reinos bien para que no después digan que yo se los dije mal, ¿no? Y ahora cuando les haga sacar una hojita los tienen que poner bien. Mire, llegué allá donde el lamita que está allá en donde está, en Barcelona. Y él es como el emisario del Gran Lama y todo. Ellos son muy políticos, es muy lindo. A cierto nivel ellos son religiosos, pero ellos también están en el asunto de su país y de su liberación y su vaina. Ellos le hablan a uno de eso. Sí. Bueno, y entonces lo que me llamó la atención no es eso, sino que miren en el altar todos los animalitos. Los animales son una medicina para el hombre y es un dipolo con la jerarquía espiritual. La jerarquía espiritual puede manifestarse también como un animal y todo eso, por favor. Estamos en el mundo de la magia, muchachos. Otra vez. Así que saquen las águilas de sus consultorios. En la semana pasada me apareció, había un bichito que hacía ruido. Y yo pensaba que era un pájaro, porque llegan colibríes, llega de todo. Ahí llega el consultorio, llega de todo. Tú sabes que llegan muchos pájaros en Bogotá. Pero había uno que hacía como... Y yo, no, un pajarito. Y un día un paciente me dice, eso es una salamanqueja. Y yo, uy, ya me puse... Me gusta todos esos eventos. Y sí, apareció la salamanqueja y le tomé una foto. Uy, yo no debía contar eso. Se le veía el etérico. Y yo feliz, el etérico, se le veía perfectamente el etérico. Y yo como he estudiado pues ese asunto y lo que me interesa a mí, se le veía en la foto perfectamente. Y yo feliz. Al otro día llegué a saludar a la salamanqueja. Se había muerto. Eso era lo que me estaba mostrando y yo no me di cuenta. Los animales, bueno, y los humanos también. Y uno aprende con los animalitos. ¿De qué estoy hablando? Sí, hay una transición. En el etérico, cuando un paciente o un animalito hay una transición en el etérico. Y eso se puede percibir y ver. Lo que no pensé es que se podía fotografiar.
Se ve perfectamente. Bueno. Hoy en día van a aparecer muchas cosas en la fotografía que antes eran extraordinarias y ya van a ser cosas... ¿Se acuerdan los orbes antes, todo eso que hablábamos? De todo? Pero hoy en día eso ya pues... Hasta ya vienen con firma los orbes. Vienen con código de barras. Ya se sabe de qué espíritu es esto. De hecho, cuando usted viaja en su Merkaba, usted viaja como un orbe, para que lo sepan. Ah, uy, eso da una comprensión infinita. El reino de los cielos, la puerta se estrecha, pero lo más increíble, mire, yo estoy hablando de todo, ya cogí confianza. Pero yo sé que a cada cual le llega su cosita, pim, pim, hasta los que están dormidos, porque ya hay varios que están así. Y eso que yo he tratado de hacer lo mejor que puedo. La culpa es del desayuno. Ya ni sé para dónde vamos, pero eso me encanta. Los orbes, pues son, esos son, cuando usted entra en su mercado, uno se achica y viaja. Si ustedes no han visto que en todos los lugares, en Machu Picchu, todos los lugares sagrados, hay unas ciudades pequeñitas. Yo creo, no, me matan los mexicanos, que el juego de la pelota es precisamente uno en el mercado a pasar por el... ¿El mercado? Como orbe, el juego de la pelota realmente es eso. Ah. Pues claro. Claro, porque ahora, yo no sé, yo creo que estoy hablando de eso. Sí, ahora conocí, por ejemplo, hay un chichén viejo. Hay un chichén, Chichén Itzá es el cuarto chakra, pero hay una cámara secreta en Chichén, un Chichén que nadie entra. Y hay, bueno, les mostraré las fotos, pero es que hay muchas cosas más. De hecho, hay una pirámide en Chichén Itzá con el trazo de la cuadratura del círculo, con compás y todo. Pues de los hermanos que también han estado allá y todo eso, me imagino, que conocen y saben de esos puntos nodales de la Tierra y todo eso. Yo no sé mucho de eso, pero vivo maravillado. Me encanta, qué auditorio tan mansito, lo dejan a uno hablar de lo que sea. Pero cuando se dé cuenta por ahí dentro de unas dos vidas, se da cuenta que sí tenía orden. No, mentira. Cuando uno mira de verdad, si mira bien, tiene una estructura. Y ya después pueden repasar. Lo que pasa es que aquí sí, la verdad, debo confesar que no sé, me he dejado así como... Eso es por el amor que ustedes permiten de que yo pueda hacer esto, porque en otra parte ya se ha salido la mitad, porque no hemos empezado todavía. Entonces hay un entramado áureo cósmico en el cual todo está unido y nada está separado de nada. Eso quiere decir que tú verdaderamente sí eres hecho a imagen y a semejanza del ser en el que vivimos, nos movemos y somos. Esta se me chispoteó porque yo borré todas las que tenían que ver con la parte médica, pero nos sirve como para que lo que estamos haciendo aquí precisamente es una invitación de arriba para abajo. ¿Sí? Pero el camino es en los dos sentidos. Por eso es la vida y la forma, y ahora la forma y la vida. Es en los dos sentidos. ¿Sí? Y quien relaciona eso es el alma, es el Cristo, es la relación. Es decir, tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cierto? El espíritu tiene un vehículo de expresión que es el alma. El alma tiene un vehículo de expresión que es el cuerpo. Eso es la vida, la cualidad y la apariencia. Lo que no sabíamos es que también hay diferentes vidas. O sea, sí, hay también siete vidas. O sea, siete espíritus. Pero por ahora entonces tenemos la vida, la cualidad y la apariencia. El espíritu, el alma y el cuerpo. Ahí me gustaría estar escribiendo, porque eso sí que es realmente importante. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu representa al Padre en mí, el alma representa al Hijo en mí, y el cuerpo representa pues el Espíritu Santo, es eso, ¿me entiendo? Analógicamente. De hecho, la ley más inclusiva de todas es la ley de analogía y correspondencias, que dice que como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Siempre hay más frases. Entonces, estoy tratando de ordenar nuevamente. Ese ser único se manifiesta de una manera triple, ¿cierto?
Y esa expresión triple S ser, ya para bajarla a lo práctico nuestro, es el sonido, la luz y, la forma. El sonido, la luz y la forma. El sonido es la expresión del Padre, es eléctrico. La luz y el color es la expresión del Hijo, es magnético. Y la forma tiene el fuego por fricción, así se llama, que es el hálito del Espíritu en la materia. Es tan bueno cuando uno da clase, porque uno a la próxima clase, la otra semana, viene y repasa, ¿cierto? Y corrige todo lo que dijo mal. ¿Sí? Entonces ya estamos llegando. Tenemos el sonido, la luz y la forma. El sonido, la luz y la forma son uno solo. Y a nivel de la forma, nosotros recordamos la geometría sagrada, que es la que recuerda los arquetipos, el diseño original. La geometría es sagrada cuando se hace desde el corazón. La geometría es sagrada en los lugares prístinos de la naturaleza. La cámara de iniciación es la naturaleza. La cámara de iniciación es la naturaleza. Tintán, tintán. Y entonces vamos a hacer el resumen aquí del tablerito. Sonido, luz y forma. Tranquilos que después del recreo vamos a hacer repaso. Sí, porque como vamos a avanzar en la presentación ahora sí de verdad. Entonces recuerden que es el sonido, la expresión del Padre. El color y la luz son la expresión del Hijo, lo que relaciona. Y la forma es la geometría sagrada. Entonces aquí es forma y ya nos introducimos entonces en la geometría sagrada. Entonces es un método femenino. De la geometría sagrada. Nosotros vivimos en la tierra. Esto es una manifestación femenina. ¿Sí? Entonces miren y verán. Sonido, color, la expresión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y aquí entramos en un tema bien interesante que ya introducimos, que es lo que se llama el mapa de los siete colores, o eso se llama, sí, el mapa de los siete colores, lo pueden encontrar en topología, eso lo describió Arthur Young con la de Yate, Young. La topología dice que esto es una estructura hiperdimensional, ¿sí? Que conecta N dimensiones. Eso es lo que somos nosotros. Espirales dentro de espirales, estructuras disipativas, se dice en la física también, ¿sí? Y somos, se conoce también como el campo de torsión, el efecto Coriolis, los agujeros de Einstein-Rosen. Estamos hablando de lo mismo, son esas estructuras hiperdimensionales. Realmente los canales de calcio, todo también es lo mismo, es un campo de torsión. Y dijimos que la flor de la vida es exactamente eso. Perdónenme un segundito, que me perdí. Cuando tú trazas la flor de la vida, tú lo que estás trazando es una estructura hiperdimensional. Pero es importante circunscribirla, como les he dicho, para que se cree la implosión. Es decir, cuando terminas de trazar, debes encerrar ese dibujo. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que la luz son estructuras también toroidales, que están en 90 grados. Antes veíamos una imagen congelada del campo eléctrico, magnético y de la dirección. Realmente son estructuras que están en 90 grados, son toroides dentro de 90 grados. De hecho, por ejemplo, la lemniscata, que es como se pinta el sexto chakra, es simplemente una imagen congelada de esto, porque realmente la lemniscata es una imagen, digamos, congelada de lo que es todo esto. Aquí lo que hay es esto, por eso se pinta el sexto chakra así. Están los dos chakras de los ojos, los dos de las ATMs, lo que crea una implosión. Y por eso la cisura de Rolando es así. De hecho, los niños respiran por la fontanelita. ¿Han visto? ¿Sí? Los delfines, las ballenas. Así era como respirábamos originalmente nosotros antes de entrar en la dualidad de respirar como respiramos aquí. Entonces, dentro de la flor de la vida ya se halla implícito el huevo de la vida, que es lo que les voy a mostrar ahora.
Si tú ves la flor de la vida bien, ahí vas a observar que hay tres círculos que están tangenciales, ¿sí? Este lo va a sacar porque está muy clarito. Ya les dibujo con el negrito, ¿sí? Eso se llama el huevo de la vida. Y es la misma estructura de la mórula. ¿Ven que hay tres tangenciales en el centro y dos tangenciales a los laditos? Eso es lo que tú eres a la media hora de ser concebido. La mórula. Y es bien bonito que es la misma flor de la vida. Qué tan interesante. Y si uno revisa cómo es la embriología, ahora les hago un dibujo de ver cómo es eso, y es lo mismo que dibujar la flor de la vida. Cómo los dos núcleos se juntan, cómo se crea la vesica piscis, cómo empieza a progresar, cómo se crea un troide central en toda la mitosis y la meiosis. Y es bien interesante que si ustedes ven esto, es un cubo. Somos la miríada de formas dentro del cubo de Metatrón. Y la mórula, a la media hora, nosotros somos ya todas esas estructuras y estamos recreando cómo se hacen las estrellas, nosotros mismos somos eso. La Tierra es eso mismo, la Tierra es un mapa de siete colores y la Tierra jala trillones de prana en un microsegundo. ¿No han visto los videos de la Tierra hueca? Eso ya lo sacaron de la información, de Agartha. Esa es otra información que ya va a salir nuevamente a la Tierra, de los mundos interterrenos. La Tierra. La Tierra es un gran toroide, es un gran mapa de siete colores. Y tiene también chakras. Y tiene la kundalini activa en este momento, en el sur de nuestro continente. Se movió la kundalini, eso lo van a ver en Serpiente de Luz. Vieron su paso por Nicaragua, todo lo que pasó por Panamá, lo que pasó por aquí por Colombia. Venía del Tíbet, se movió a esa barrera diafragmática y por fin pudo bajar hasta el polo sur. Y está localizada en un nuevo nivel de conciencia. Para esta época, es que la Tierra también tiene chakras y también tiene kundalini. La kundalini es el tercer aspecto, el segundo aspecto es el prana y el primer aspecto es foat, el fuego eléctrico. Entonces tenemos foat, kundalini y prana. Perdón, foat, prana y kundalini. Y el kundalini no es otra cosa que la vibración dentro de nosotros. Cuando tú logras desbloquearte del quinto chakra y logras bajar, porque la energía baja es de arriba hacia abajo, por eso se propone transformar. La energía baja, el corazón ya baja completamente. Y ahí sí comienza el ascenso. De hecho, los petroglifos se pintan es como un círculo, una línea que baja con una cruz y dos ojitos aquí. Ellos sabían que la energía viene de arriba hacia abajo, que viene del sol, que es el prana, que comulga con el prana de la tierra y que nace la hija, que nace el hijo. La laguna arcoíris. Miren para que vean. Bueno, ay, yo tengo muchas ganas de aterrizar en la geometría, pero esto fue lo que me mandó el maestro. ¿Se acuerdan? Así como hay siete chakras, siete días, siete soles, la constitución energética del hombre es séptuple. Él tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental, lo que constituye la triple personalidad inferior. ¿Ven? Que todo es el 3 y el 1. Y tiene un cuerpo espiritual, una triada espiritual, que son esos cuerpos sádicos, monádicos y atmánicos. Atman. El puente es Budi. Sería como el cuarto chakra, ¿cierto? ¿Cierto? Exacto. Y Budi es el cuerpo de la intuición. De la intuición pura, de la certeza. Entonces miren ustedes tan bonito. Ya para terminar aquí antes del recreito con esto y dejarlos descansar un poquito. Perdónenme por favor. Ahora les voy a mostrar otra vez todo. Pasamos de la semilla a la flor, de la flor al fruto. El fruto tiene 13 sistemas informacionales.
El primer sistema informacional del fruto de la vida es el cubo de Metatrón y los sólidos platónicos. Ahora vamos a ver de dónde viene. El segundo sistema informacional del fruto de la vida es la gráfica polar y la estrella tetraédrica. En el primer sistema de los sólidos platónicos están todos los ladrillos del universo. En el segundo sistema están todos los secretos de la música y de la integración de las polaridades, de todos los tonos que hay en el universo. No solo aquí. Solo empecemos aquí, mire. Do, re, mi, fa, un medio tono entre el tercero y el cuarto chakra. Sol, la, si, do, la siguiente escala, el siguiente mundo, el octavo chakra. ¿Sí? Es la conciliación entre un tetraedro del cielo y la tierra. La gráfica polar y la estrella tetraédrica es la constitución energética del ser. Miren y verán. Tiene un cuerpo físico, emocional, mental y una personalidad integrada. Tiene un cuerpo búdico, átmico, monádico y tiene un cuerpo ádico. Esta es la constitución energética del ser. Y hay tres juegos de estos, uno para el cuerpo físico, otro para el cuerpo emocional y otro para el cuerpo mental. Y esto no es el Merkaba, esto se llama una estrella tetraédrica. El Merkaba es cuando el vehículo de luz está activo, como una constelación, pues como, perdón, como una galaxia. Entonces me explico, la constitución energética del ser es séptuple. Tiene una triple personalidad inferior, que es un cuerpo físico, emocional y mental. De hecho, durante mucho tiempo, ser metafísico era saber que había un cuerpo también emocional y un cuerpo mental. No hace mucho. Y ser espiritual es querer lo mejor para tu cuerpo físico, emocional y mental. Entonces, hasta aquí los felicito porque realmente han tenido mucha paciencia. Los veo increíblemente todavía medio despiertos. Les prometo que en la segunda parte me voy a enfocar directamente en la presentación, donde está todo esto que les he dicho, un poquito más ordenado, y podemos ver otras cositas de acuerdo a que podamos avanzar. Muchas gracias.